la saca. Sí, las cosas. Hay gente que no puede quedar. Hola. We're from Germany here, and I drink cacao. Do you know cacao? Yes, it's very, very good. And we walk from Rabanal to Friday. We started at Rabanal, and today we are here. Today we sleep in Monte de... I can help you speak English. Yeah, that's good. Bueno, somos un equipo que estamos aquí una semana de hospitaleros. Aquí está uno de los hospitaleros más pequeños. Y trabajamos mucho, es muy difícil, vienen peregrinos, sellamos cosas, ponemos la fecha. Es mi hijo, exagera un poco. Colgamos la ropa y todo esto. Y bueno, está Francisco sellando las credenciales de los peregrinos. No hay más, es durante el día, esta es una parada. Y la gente viene a sellar y tenemos el sello, da autenticidad un poco a que están haciendo el camino y es una imagen del albergue. Y además les ofrecemos café caliente con infusiones y bancos renovadores para sus pies. Estamos aquí una semana de voluntarios y el domingo vendrá otro equipo, estará otra semana. Y abrimos julio y agosto. En este caso el albergue pertenece a Agape, que es una asociación cristiana interdenominacional que no pertenece a ninguna iglesia, pero puede venir gente de todo, prácticamente de todo el mundo. La semana pasada vinieron jóvenes de todos los países de Europa. Esta semana somos de Barcelona. Y la semana que viene no sabemos, pero sabemos que el domingo vendrá un equipo para sustituirnos. Nosotros, al ser un albergue privado, no se puede reservar plaza, o sea que los primeros que llegan a partir de la una pueden apuntarse y tenemos capacidad para unas 20 personas. Les damos la cena, es muy bonito porque cenamos todos juntos, hacemos una oración antes de cenar y bueno, es muy, muy bonito. Muchas veces los peregrinos ayudan a recoger, a poner la mesa, entonces se palpa el carácter solidario. Intentamos dar pequeños detalles, ¿no? Buen camino. Sí. Ya no soy de aquí. Mismo, pero vivo más.